Luego de que las autoridades educativas de nuestro país anunciaran el regreso a clase debido a la vacunación a los maestros, estudiantes expusieron su inconformidad, pues ellos exigen que los alumnos y padres de familia también sean vacunados para poder regresar a las aulas. Nosotros creemos que el proceso de vacunación es lenta y además que ya están pidiendo que regresen a clase los estudiantes, cosa con la que nosotros nos manifestamos hoy y protestamos en desacuerdo con esa política y el mal manejo que se le ha dado a la pandemia. Debido a la falta de atención por parte del gobierno federal a la exigencia del estudiantado por agilizar el plan de vacunación, la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, Rafael Ramírez, anunció movilizaciones por la pésima intervención del gobierno federal, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud ante la pandemia. Y por eso la FENER plantea movilizarse el próximo lunes 24 de mayo con más de 3.000 estudiantes aquí en la Ciudad de México, que vamos a partir del el Ángel de la Independencia hacia Palacio Nacional para exigir que se vacunen, que se agilice la vacunación a todos los estudiantes. Esta organización estudiantil tendrá próximo su aniversario y lo hará luchando como se le ha caracterizado, ya que en distintas ocasiones los estudiantes han hecho presencia frente al Palacio Nacional durante las mañaneras, pero nunca han sido escuchados. Recalcar que en el marco de los 24 años de lucha que hace la FENER este 23 de mayo, nosotros vamos a conmemorar un año más luchando en contra de las malas políticas que, bueno, en esta ocasión el gobierno de la 4T ha implementado con el mal manejo de la pandemia en su totalidad. Reportó para Canal 6, Eduardo Becerril.